Desde las 8 de la mañana es legal. Piña. Tú a las 7, 8 de la mañana ya tenías la pulquería llena. Ahora ya cambia. Ahora ya los chavos empiezan a llegar 3, 4, 5 de la tarde. Porque esta bebida enervante es para dioses y además la más mexicana por antigüedad prehispánica. Unos 17, 18 años se tardan para salir un maguey, para escaparlo. Aquí está su agua, mielita. Para ser un buen curado, pues empieza desde el pulque natural. O sea, si tu pulque natural está malo, pues tu curado va a quedar mal. Con más cuerpo. Este es natural, este es fuerte. Este es un poquito más delgado y más transparentito. Y el dulce como tal, este es más espumoso. Temprano en la mañana, en las calles del Centro Histórico de la Ciudad de México, la recién reabierta, pero entre las más decanas de todas las pulquerías chilangas, comienza la elaboración de sus curados. Diario se hacen los curados, diario. Este es Jamaica. Esto está macerado con pulque, la pura miel. Toda la fruta o semilla siempre se macera desde un día antes. Y luego al otro día se licúa. Ya que lo licúas, lo vacías aquí, en la manta. Es un costal de arroz, esta. Se abre la manta y luego se cierra. Este gabazo se tira. ¿No hay medidas? No, no hay medidas. El cubo de roble blanco, el embudo de aluminio y la manta, como se ha hecho desde siglos atrás. Mi oficio es pulquero, puro pulque. No se vende cerveza, no se vende alcohol. A mí me enseñó el oficio el abuelito de mi esposa. Se mueve con palo o meneador y san se acabó. Hoy los sabores serán frutos tropicales y el clásico de avena. Se corona con letreros en el vitrolero y se incorpora en hieleras. Son hieleras. Aquí va el hielo o que tenga el vitrolero una tina y los hielos alrededor. El hielo no tiene contacto con el pulque, entonces no lo adelgaza. Antes nada más hacían piña, guayaba, avena y piñón los fines de semana. No, ahora ya puedes encontrar mojito, por ejemplo, diablito, beso de novia. Ahora nuestros clientes, el 70% yo creo que son damas y el 30% son hombres. Se cambió todo, ¿no? Como son mejores clientes, los sabores cambiaron por ellas, por fresas con crema, un piña colada. Chicos, va a ser para tomar aquí y para llevar. Tenemos mora azul, cempasúchil, mojito. Y diablito también. Diablito tiene mezcal. ¿Uno de diablito? Sí. Son mexicoamericanos. Sí. Y van a probar ahorita por primera vez. Primera vez, sí. Un poco miedo, pero a ver. Cempasúchil. La chaviza son hoy la clientela de esta bebida que nació casi como alimento de hombres del campo. Avena, diablito, piñón o mojito. ¿Un litro de piñón? ¿Para degustan en esta cantina que conserva sus cortinas, mesas de metal y bancos? Antes había muchísimas pulquerías. En cada cuadra, en cada esquina había una pulquería. Luego, en el 85, entre el 85 y el 90, se acabaron. No aguantaron. La gente decía que era una bebida para gente pobre, ¿no? Estaba denigrado el pulque. Luego ya empezó como que a agarrar modita. Aquí en el Centro Histórico, esta es la más antigua. Tiene 118 años. Durante siglos fue una zona de producción de pulquera. Yo tengo entendido que esta es una de las más viejas. La más vieja del Centro Histórico, tiene 118 años. Exacto. No me acordaba si era de 1903 o de 1906. Recuperar el pulque, no solamente como una cosa tradicional, sino en realidad revalorar. El permiso de venta data de 1903. Y el oficio de maestro pulquero posiblemente cumpla varios siglos. Eran cientos. Ahora son muchos menos, pero con mucho orgullo, como Fausto. Cuando descubrí todas las beneficios que tiene trabajar en una pulquería de antaño, tan antigua como esta,
para mí es lo máximo. Porque en este caso encontré mi verdadero oficio. El color tiene que ser blanco, como prácticamente como casi casi como la leche. Yo hasta que llegué aquí no sabía ni lo que era un curado, así de fácil. Aquí aprendí todo, me gustó lo que hacía. Ah, ¿y a encontrar eso? Está muy bueno. ¿Ya probamos? Sí. Pues salud, ¿verdad? Salud. En la entrada como guardiana está Fanny. Mujer, ¿eh? Para tomar aquí, para llevar. Tenemos diablitos, cempasúchil, piñón, avena, mojito. Yo estaba en un lugar, la verdad, donde ganaba un poquito más, digamos, en sueldo. Ya que me enteré que la iban a abrir, yo dije, yo tengo que trabajar ahí. Y dejé mi trabajo y me vine así de un día para otro. Y conoces de todo, gringos, de aquí mismo, de todo. Cada día, Congis redacta una carta nueva para sus clientes que vienen solos, o en grupos, o con guías de turismo. ¿Qué otro sabor? ¿Todos los días cambiamos de sabores? Las pulquerías son un fenómeno hoy del TikTok, Instagram o lo que sea onda. ¿A dónde la vas a mandar tu foto? Por el Instagram. Vivo por el poniente, pero en unos TikTok que vi aquí había como algunos chavos tomando los pulques, por eso los traje aquí. Pero hay cosas que no cambian. La botana. ¿Gustan botana? Tenemos taquitos de papitas con salchicha. Esta es la salsita de molcajete que tenemos diario, todos los días, y una botanita que manejamos diario. Esta trae papas con salchicha. La botana empieza a la 1 de la tarde, llegan los parroquianos, piden un tarro, una jarra, y se les regala una botana. La búsqueda del sabor. Decidimos venir ahorita a tomarnos un pulquito. Sí, a mediodía, tiene que empezar. Es la primera vez que lo pruebo. Dale, sin miedo. Ahí está. Bien, está bien. Rico. ¿Te gustó? Como desayuno, ¿no? Agua de rico. Sí. Para nosotros el pulque es algo súper relajante, súper rico, algo que la verdad mi abuelito, que en paz descanse, también siempre lo probaba, entonces es algo que a mí me gusta mucho. Yo les digo, experimenten, porque la verdad el pulque está riquísimo y aparte no es caro. Es una bebida barata y rica. Aprovecho. Este renacer pulquero, con sabores que van del amor azul al cempasúchil, pasando por las fresas con crema, no solo es fenómeno en localitos como La Risa. En la Roma hay otro clásico. Bienvenido. Gracias. Señora de Guadalupe, yo quiero pulque, yo quiero pulque. Este local enorme y decorado con pancartas que usan símbolos pop, pero pulcarizados, fue la creación de Mr. Pifas, y su hija nos recibe y muestra el local con barra y altar. Estamos aquí dándole para mantener lo que él dejó. Este es el altar que no debe de faltar en todas las pulquerías. Todos llegaban y se quitaban sus sombreros, se persinaban. Su padre posiblemente es el impulsor de hacer cercano a los jóvenes esta bebida que se desprestigió por vincularse a lo más bajo, decían. El pulque ya estaba en decadencia. Mi papá se encargó de darle la publicidad y sacarlo a flote. Nos dimos a la tarea de inventar sabores y jugar con los sabores. Y de ahí que sacamos Bicentenario, mi papá hacía el maromero, el baticurado. Nos conduce a la barra donde ella se inició como jicarera. Jicarera es la que está atrás de la barra despachando. En la hija de los apaches, los pulques parecen licuados o helados pecaminosos. Eso es lo que lo llevó al gusto absoluto de los más jóvenes. Es natural, bicentenario, fresas con crema, pistache, mango y avena. Que no te digan, que no te cuenten. Es receta de la casa. ¿Qué tal andas de papilas gustativas? Pues tiene como berries, me sabe a cheesecake. Zarzamora, ¿no? Esto sabe como una malteada. Así es como empieza el vicio del pulque. Que se ha curado, pero de presa. Aquí, el pulque descansa en tinas. Es un espacio donde todo mundo convive. Aquí no hay distinción de gente que sí son licenciados o todo ese tipo de cosas. Aquí es un ambiente muy bonito. Aproximadamente ya llevo unos 9 años viniendo. Se volvió como que de mis lugares preferidos, amor a primera vista. ¡Que viva el pulque, que viva! Dispuestas las fotos antiguas.
Ahí se ven sus diversas mudanzas por distintos locales, pero sin perder su esencia, sabor, cultura y sí, humor. No, pues esta es la hija de los apaches, Era la esquina chamaquera, porque antes estaban de aquel lado. Entonces llegabas a la calle Puebla y hay empapelados de mariscos. Y te pasabas a la hija de los apaches y te aventabas un pulmón. Dicen que el pulque tiene tantas propiedades que le faltan 2 grados para hacer bistec. Entonces, imagínate, te tomabas un empapelado de mariscos, luego un pulque y era chamaco seguro chapeado. Este es de piñón y este es del bicentenario. Mis hijas, una se llama curado de nuez y la otra de pistache. En las imágenes, Severaldo Hernández, Israel Basurto, edición Alba Álvarez, Carolina Rocha Menocal, Fuerza Informativa Azteca. Salud. Y agua de las verdes matas, tú me tumbas, tú me matas, tú me haces andar a gatas. Agua para los bueyes y pulque para los reyes. Y reinas, faltaba más. Salud. Salud.